El pasado viernes, Belén Esteban celebró su 48 cumpleaños por todo lo alto y Rosa Benito no dudó en enviarle un mensaje. El multitudinario cumpleaños de Belén Esteban ha reunido a más de 180 personas entre familiares y amigos. Una celebración por todo lo alto a la que no ha estado invitada Rosa Benito. Nos tenemos que remontar al año 2014 y un supuesto comentario de la exmujer de Amador Muedano sobre su hasta entonces amiga, lo que dinamitó su relación. Yo pienso que una amiga tiene que decir las cosas a la cara, no por detrás, contaba la de Paracuellos, visiblemente decepcionada. Aunque intentaron solventar lo suyo, su relación, casi de familia, no volvió a ser la misma. A lo largo de los años, Belén y Rosa han mantenido ese tira y afloja en los platos de televisión hasta este viernes, cuando la colaboradora de Ya es Mediodía aprovechaba el cumpleaños de la Esteban para enviarle un mensaje. Te deseo que seas muy feliz, sabes que te lo digo de corazón y que se lo va a pasar súper bien, dijo con cierta nostalgia en sus palabras al recordar los buenos momentos que han pasado juntas. Al escuchar a su compañera, Sonsoles Onega no dudaba en soltar una lanza a favor de Belén aunque no te invite, te quiere con locura y tú lo sabes, le recordaba. Una afirmación que la propia Rosa ha secundado, yo lo sé, y ella sabe que yo también. A pesar de tantas cosas como han pasado lejos de quedarse ahí, Rosa Benito ha dejando entrever que no descarta que con el tiempo recuperen esa bonita amistad de la que gozaron en el pasado. Ya hemos hablado, nos hemos encontrado en los pasillos y nos hemos abrazado contaba dejando con la boca abierta a todos sus compañeros, prueba de que a diferencia de lo que se pensaba han recuperado, al menos, la cordialidad. Tendrá algo que decir Belén Esteban.